Acá estamos en el escritorio parroquial, volvió Melina. ¿Qué tal te fue, Melina? Muy bien. ¿Qué tal la impresión de el Papa? No, la verdad, increíble. Muy lindo, muy lindo. Y cercano. Sí. ¿Te ofreciste algún mate? No, porque justo no habíamos llevado. ¿Eh? No, no teníamos en ese momento. Pero pasó, viste, tomó mate con la gente, compartió. Lo cual es importante para que vean de que el Papa es un ser humano como todos los demás, que comprende a la gente y que comparte la alegría de la gente, porque estaba contento. Ahora está ahí con la selección argentina y la selección italiana. Recién estaba escuchando que una señora entrerriana le mandó una carta para que rezara por ella y el Papa le habló por teléfono para decirle que estaba rezando. Bueno, es un Papa muy cercano. Y ahora no viene, el 14 del mes que viene tenemos la beatificación del cura Brochero. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero no viene, dice que tiene programado dentro de un tiempo más largo venir a la República Argentina. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo. Esta es una verdad que siempre estuvo metida en el corazón del pueblo argentino, del pueblo americano, de los pueblos que fueron adoctrinados por España y por la Iglesia en general. Pero en el año 1950, el Papa Pío XII lo declaró como una verdad de fe. Me explico. Antes del 50, alguno podía decir que no estaba de acuerdo y no era hereje. Ahora, el que no está de acuerdo con la definición del Papa como verdad de fe, pasa a ser un hereje, o sea, se desvincula de la Iglesia, se rompe los vínculos. Sigue siendo un católico, pero hereje, o sea, apartado de la fe. ¿Qué significa la Asunción de la Virgen María al cielo? Una consecuencia lógica, porque si María no tenía pecado, no tenía que sufrir la consecuencia del pecado, que es la corrupción y la muerte. ¿Cómo entró la muerte? ¿Por el pecado de quién? ¿Cómo se llamaban los dos que pecaron al principio? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿no es cierto? Entonces, si la Virgen no tuvo pecado y la muerte, Dios le dijo a Adán y a Eva, van a morir por el pecado que cometieron, la Virgen no tenía que sufrir la consecuencia de la muerte, o sea, la corrupción, el sepulcro y todo eso.